María, venga, 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 vamos. Vamos, vamos. Merced es un estropajo. Yo no sé qué desgracia ha sucedido en mi vida para ser amiga de su merced después de todo lo que me ha maltratado. ¿Ahora también me va a humillar? ¿No ve que estoy más hundido que una piedra en el río? ¿Cree que podría bañarse con el señor capitán mayor, ese demonio? Él tenía los ojos tan suaves. Ah, yo sé que su merced quedó fascinado por sus ojos. Sí, yo bien que le avisé al señor José María. Cállese la boca, inútil. Paulo me salvó, chica. No lo trate de esa manera. Ah, claro que es un inútil, porque cuando compré a su merced fue para quitarle esa tristeza a mi amigo. Ah, si su merced no lo hubiera denunciado aquella vez, él no se habría casado, se habría quedado viviendo aquí y no hubiese pasado por esta humillación. Yo no corría atrás de nadie, respéteme. ¿Cómo voy a respetar a un conde con el trasero pintado de rojo? Yo solo vine a pedir amparo y alguna ropa prestada. Su merced quiere un vestido mío. Es lo único que faltaba. No me humille más, chica. Francamente, no basta lo que estoy pasando. Algún traje viejo del comendador o de alguno de esos lacayos vestidos de hidalgo. Al partir, Paulo recogió una manta. Yo tenía mucha prisa. Yo consigo la ropa, pero se quedará en el barco. ¿En el barco? También se avergüenza que me quede en esta casa. Si me avergonzara de su merced, no dejaría que pusiera un pie en esta casa. Es que tengo otras cosas que resolver aquí. Paulo, llévelo al barco vestido de esa manera. Después mando a una mucama a llevarle ropa. ¿Y no piensa agradecérmelo? Se lo agradezco, chica, a pesar de la mala voluntad que me tiene. Váyase de una vez, estropajo. Trasero sucio. ¿Sus mercedes oyeron el escándalo? Sí, fue horrible. Por un momento pensé que nos habían descubierto. Es por eso mismo que vine. Mi comendador estuvo hablando conmigo. Mi situación es difícil. Y yo creo que sus mercedes ya no se pueden quedar aquí. Y se los digo con el corazón partido. Chica, su merced ha sido muy buena con nosotros. No crea que tomamos a mal esas palabras, pues el señor Luis Felipe y yo habíamos decidido partir hoy porque sabíamos que la situación era peligrosa. Yo sé que sus mercedes no conocen nada del bosque y que se iban a perder y caer en las manos del primer cazador de esclavos. Por eso tomé una decisión. Sus mercedes se llevarán una carreta con sacos de frijoles y harina. Pero, ¿qué podemos hacer con eso, chica? Pero así sería mucho más difícil huir. Todavía no he terminado de hablar. Mi esclavo Jacinto los puede acompañar hasta el quilombo. Y allá le pedirá a los negros que le den refugio por un tiempo, a cambio de alimento. Pero yo supe que el quilombo fue destrozado o casi... Así fue, señora Micaela. Solo quedaron algunos negros, algunas armas. Y allá es muy difícil con tantas rocas que lleguen los soldados. Con eso podrán ganar tiempo. Tiempo para pensar en qué hacer. Chica, se lo agradezco. Nos ha salvado una vez más. ¿Lo salvé? ¿De qué? Es una manera de hablar del señor Luis Felipe. Así nosotros ganamos tiempo. Y para quien se ama mucho, cualquier momento que recibes es un momento de felicidad. Se lo agradezco. Pues Alcé fue traída aquí por la jueza. Y ahora viene a pedir ayuda.
Nunca olvidaré cuando fui raptada a la orilla del río con mi hijo Carlos. El niño que murió en consecuencia de ese rapto. Pero ahora, sí podemos contar con el refugio que nos puedan dar. Este no es lugar para blanco. Ya sabemos que no. Tan solo queremos quedarnos algún tiempo, hasta que recuperemos las fuerzas y después partiremos bien lejos de aquí, donde nadie nos conozca. Es una petición de la señora Chica. 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 Siempre pidiéndonos ayuda. Ahora la ayuda es pagada, Severina, con los alimentos que necesitamos. Ya lo sé. Vuestra mesa pueden quedar hasta que uren esos alimentos, porque después no vamos a robar comida para alimentar vuestra mesa. Nosotros no lo aceptaríamos. Solo queremos vivir un poco más. Vuestra mesa habla de manera extraña. A veces la señora Micael es un poco dramática, es todo. Pues así se quedan. Es suficiente, Severina. Pues así está exagerando. ¿En qué? Severina, ahora somos pocos. Ya no tenemos municiones ni armas. Estos alimentos son como si cayeran del cielo. Pues así habla como si el quilombo fuera durado a la eternidad. ¡Es nuestra tierra! Mire alrededor de vuestra sed, Severina. Ahora solo hay negro, enfermo, viejo, herido. Muchos murieron en el ataque al pueblo. Al primer ataque todo termina. ¿Y por qué todavía no atacaron? Porque no saben nuestra ubicación. Es evidente que sabéis a qué vine. Claro que sí lo sabe, el pobre. Y puede dejar el protocolo, señor Conde. Él sabe muy bien la vergüenza que pasó. Señor José María, ¿no piensa defenderse? Diga que fue una trampa del capitán mayor. Sí, fue una trampa. Sus mercedes saben bien que nunca, nunca en mi vida yo iba a querer correr desnudo por el pueblo. Y con el trasero pintado. No es necesario hablar de ese detalle que me avergüenza. Seguramente sabéis que podríais ir preso por la falta de pudor. ¿Preso? En aquella celda húmeda, donde tendría que mover mi abanico con tanta fuerza que me rompería los huesos sin ningún resultado. La verdad es que deberíais ir preso. Y quizás también deberíais responder a un proceso. Es injusto. Yo no hice nada, tan solo me fui a bañar. Contrólese, señor José María. Ya conversé con el señor Conde Valladares y él no será tan severo. ¿No? Por respeto a vuestro abuelo, el Conde de la Barca, uno de los más distinguidos de la nobleza portuguesa, yo trataré de olvidar ese escándalo. Si el castigo no es a la altura, muy pronto surgirán otros hechos, otros chismes, y lo que pasó será olvidado. Eso espero. Pero deberéis comprender que ya no podréis ejercer ninguna autoridad sobre el tiyuco ni sobre los soldados. Su merced me está retirando del cargo. No hay otra alternativa. Gracias a Dios. Ya no soportaba ser una autoridad, señor Conde. Yo no nací para mandar. Yo soy una persona muy llena de sentimientos para aceptar las penas impuestas sin sentir piedad y dolor por la tristeza de los condenados. Yo nunca le hablé al respecto porque no tenía el valor de abandonar mi cargo. Ay, señor Conde. Su merced me hizo una dádiva. Ahora es su merced quien me ofende. Yo siempre pensé que apreciaba su cargo. Sí, el brillo del poder me secó como ciegan los diamantes. Pero no me lo tome a mal, señor Conde. No lo interprete mal. Pero es una felicidad no tener que ordenar la muerte ni el arresto de nadie. Es una felicidad poder vivir mi propia vida. Ah, comprendo. Bien, y si Chica me lo permite, me quedaré aquí algunos días hasta que disminuyan los chismes. Después yo volveré a mi casa. Y su merced siempre será mi invitado de honor. Buenos días, señorita Violante. Buenos días, señora Bienvenida.
Vine porque supe la humillación que sufrió su nieto en el pueblo. Yo misma lo vi desde la ventana y me horroricé. Veo que su merced está triste y preocupada. No mienta, señorita Violante. ¿Qué dice? Que no mienta. Sé muy bien que no ha venido aquí para desearme buena salud. ¿Qué quiere? Una imagen de Belcebú. Sé muy bien que su merced posee alguna imagen del diablo. Señorita Violante, su merced me pide algo que por el simple hecho de tenerlo en casa me condenaría a la hoguera, a la muerte. Nunca he dejado de cumplir lo que prometí, señora Bienvenida. Ni siquiera cuando pude haber dicho que su merced era bruja, no lo hice. Hicimos un pacto, lo olvidó. Dejé a ese niño que es hijo del demonio con su merced, aunque sepa bien que no estará mucho tiempo aquí, pues el inquisidor ha de pedir que le sea entregado. Ya me resigné a perder al niño. Mejor así. Y yo le prometí que su merced se casaría con el comendador. Eso no será suficiente mientras esté al lado de Chica, mientras sueñe con ella. Aquella mujer, aquella mona, se le metió en su espíritu, señora Bienvenida. Ella lo posee. Y ni siquiera el inquisidor puede hacer nada sin una prueba. ¿Su merced quiere esa imagen para dejarla en la casa de Chica? Sí. Nunca nadie sabrá de dónde vino. Bien. Solo le exijo una cosa. Diga de qué se trata. Va a llegar el día en que el inquisidor me descubrirá. No. No lo permitiré. Por más que trate de protegerme, será imposible. Yo veo mi destino y no tengo miedo. ¿No? Ese día, cuando esté presa, su merced me hará una visita y yo le pediré un favor. Su merced tendrá que cumplirlo, si no sufrirá todas las penas del infierno. Se lo prometo. Es el demonio que piensa su merced. Es la imagen de un dios pagano, de un pueblo que dominó el mundo hace mucho tiempo y dejó su huella por donde pasó. Portugal, España. Ahí está la imagen que tanto busca. No tiene cuernos. Y la mitad del cuerpo es de un carnero. Ay, es tenebroso. Tenebroso para vos, señorita Violante. Hubo un tiempo en que esa imagen representaba la alegría, el placer. Es la divinidad de un pueblo muy antiguo, pagano. Ese jarrón ha pasado de generación en generación, siempre muy bien cuidado. Úselo si quiere, pero cumpla lo que prometió. No creo que su merced vaya presa. No lo permitiré. Pero si ocurre, le prometo hacer lo que me pide. Señor Jacobino, ha tardado demasiado. ¿Y ese olor a colonia? Es que descubrí que estaba muy equivocado, señorita Violante. Obligando a María Dolores a acostarse conmigo, a ser mi mujer a la fuerza. Pude ver que no me atrevería a lastimarla con mis propias manos. Pero no ha tenido nada más con don Martín. Y yo creo que ella ya siente algo por mí. ¿Y por eso se perfumó? Sí. Para que empiece a sentirse atraída por mi persona. Pero yo recibí el mensaje de vuestra merced. Diga lo que es. Necesito que me consiga a alguien que vaya a vivir en la casa de Chica y que me ayude. Alguien que ni siquiera me conozca. ¿Pero no es mejor que le pague a algún esclavo que viva allá para que le cuente lo que quiere saber? Sabe muy bien que no son de confianza. Su merced fue capturado por confiar en uno de los esclavos de Chica. No, yo necesito a alguien que nadie sepa que me conoce.
Yo tengo a una esclava libre en la taberna que tiene una niña, Fátima. Chica ha de tener piedad de ella. Pues en ese caso consiga que vaya a trabajar en la casa de Chica o que viva como empleada, me da igual. Cuando todo esté listo, avíseme. Hay algo que quiero que vuestra merced haga por mí. Quiero que vaya a trabajar en casa de Chica. Si ella no me quiere allá. Yo finjo que la expulso de aquí y estoy seguro de que ella le tenderá la mano. ¿Y después, señor Jacobino? Después yo le explico. ¿Vuestra merced me llamó? Sí. Me gustaría hacerle una pregunta, señorita Paulina. Dígame. Por conocer a Chica tan de cerca, dicen que es su hermana por parte de padre. ¿Hermana? La sangre de los humanos no se mezcla con la sangre de los monos, señorita Violante. Es lo que pienso. Pero su merced la conoce bien por vivir tan cerca de don Martín y del señor José María cuando vivía en la posada. Dígame si se acuerda de algún crimen que haya cometido. Empezó por cortarle las orejas a mi hermana Clara, que ya falleció. Sí, pero su merced no tiene pruebas. Mejor dicho, el cuerpo de Clara a estas alturas ya no debe existir. No. Pero hubo una esclava de quien estaba celosa Chica, a quien le arrancó los dientes. Ah, sí, a esa yo misma la ayudé a partir. Sabrá Dios dónde está. Yo oí decir, no sé si es verdad, que le arrancó la cabeza a otra que está enterrada en el patio, sin cabeza. ¿Un cuerpo sin cabeza? Me parece una prueba de magia negra. Dígame, señorita Paulina, el único esclavo que está en la casa de Chica y que está al tanto de esos acontecimientos, ¿es Jacinto? Jacinto. Jacinto y Rosa. Rosa, quien hoy vive en la casa del señor José María. Sí. Rosa conocía todo de la vida de Chica. Rosa. ¿Cómo no pensé antes en ella? Si es lo que deseáis, mandaré a arrestar a la esclava ahora mismo. No, Chica no puede saberlo, pues tomaría medidas. Yo misma atraparé a Rosa sin que nadie sepa y ella hablará. Si ya perdió un ojo en un interrogatorio, no querrá perder el otro. Sea discreto. Hasta luego, señor inquisidor. Señorita Violante, hay un asunto sobre el cual nunca más me hablasteis. ¿De qué se trata? Del niño que parece ser hijo del demonio. Creo que ha llegado el momento de tenerlo en mis manos. Ah, sí. Si aún no os lo he entregado, es por piedad. ¿Piedad por el hijo del demonio? No por él, sino por la pobre vieja, la señora Bienvenida, que está cuidando al niño. Se encariñó con él. Pues le exijo, señorita Violante, que ese niño me sea entregado. Si preferís hacerlo con dulzura, que así sea. Pero sin demora. No se preocupe, señor inquisidor. Muy pronto tendréis al niño. Vuestra merced ya nunca está en la casa. La extraño mucho. Ana, Yo también extraño los días en que podía quedarme en casa con tranquilidad. Pero ahora debo pensar en nosotras y en cómo recuperar a mi hijo. Pero es feo que vuestra merced esté en la taberna. Peor es vivir humillada como he vivido. Quiero que nunca lo olvide, Ana. ¿Por qué no toma la fortuna del señor Jacobino y se marcha? ¿Qué fortuna, Ana? ¿De dónde sacó esa idea? Yo oí cuando mamá se lo decía al señor Santiago. Ana, la señora Cielo y Santiago, ¿dónde? En el cuarto. Hablaban bajito, pero yo los oí. Mamá decía que el señor Jacobino poseía un gran tesoro y le pidió a Santiago que descubriera dónde estaba. ¿Un gran tesoro? Entonces fue por eso que quiso casarme con ese hombre. Ahora entiendo. Ella quería ponerle la mano a esa fortuna. ¿Pero qué hacía con Santiago, Ana? Se besaban. Ana, vuestra merced no debe contarle a nadie lo que me dijo, pero sepa que hizo muy bien en decírmelo. Una fortuna escondida.
Necesito que esté aquí a mi lado, señor José María. Me da gusto conversar y reír con su merced. Es una manera de tratar de olvidar la muerte de mi madre. Ay, chica, yo soy quien debe agradecerle. Quien debe agradecerle por ayudarme. Aunque esté muy preocupado por su merced. ¿Por qué? Cada vez somos menos a favor vuestro, chica. Yo perdí mi cargo como autoridad del Tiyuco. El comendador está más débil y nos quedan pocos amigos. Ni siquiera don Martín y María Dolores, que hoy están separados peleando entre sí. Ah, José María, su merced se rinde muy fácil. Yo todavía no he perdido esa guerra. Chica, es una felicidad ver que todavía mantiene la fuerza. Cuando llegue el momento, he de cambiar todo, todo. Y he de poner a ese inquisidor en contra de Violante. ¿Y cómo, chica? Yo puedo hacer a ese hombre más rico que el rey. En ese caso, su merced arruinaría al comendador. No, José María. Es un secreto mío. Señora chica, yo vine a hablar con vuestra merced. Yo sé que vuestra merced está muy molesta conmigo, aunque yo no tenga la culpa de la muerte de su madre. Pero yo le pido que me perdone y deje que vuelva a vivir aquí nuevamente. Debería aprovechar y quitarle el otro ojo y la lengua a su merced, estropajo mayor. ¿Cómo se atreve a venir aquí a buscarme? Señora chica, óigame. La gente me mira cuando salgo a la calle y oigo los comentarios de que yo sabía las cosas que hacía su madre. El señor José, mujer... Perdón. El señor José María, al no vivir en aquella casa, yo sé que no soy bienvenida. Rosa tiene razón, chica. Ella tiene sus motivos. Deje que se quede aquí. Nunca, nunca. Solo de mirarle a la cara a ese buitre sin alas, me acuerdo de la muerte de mi madre. Fuera, fuera de aquí, buitre sin alas. Señora chica, no me expulse. Yo no tuve la culpa de lo que vi. Vuestra merced es como una hija para mí. Deje que me quede, deje. Jacinto. Agarre a ese buitre sin alas y arrójelo al mar. Señora chica, no haga eso, no haga eso. No, por favor, yo no sé nadar, yo no sé nadar. ¡Ah! ¡Ah! Ojalá que se ahogue. Nada, yo no hice nada. ¡Ay, suélteme! ¡Suélteme, por favor! ¡No! Dele el plato de comida. ¿Sabe por qué está aquí, Mona? Yo no sé, señora. Hay muchas cosas que necesito saber respecto a Chica, que su merced debe saber. Oh. Señorita Violante, si vuestra merced me hubiera agarrado ayer, aunque me arrancase todos los pedazos del cuerpo, yo no abriría la boca. Pero hoy... no es necesario que me hagan sufrir. Pregunte, pregunte lo que quiera. Una gran prueba está por llegar. Pero yo estaré aquí. No debo tener miedo. ¿Cuándo será? Es hoy. El niño se quedará en vuestra casa, prisionero. Y lo interrogaré allá mismo. ¿Pero cómo interrogará a un niño que todavía no habla? Tengo mis métodos. Lo importante es que esté bajo nuestro cuidado.
Ahora vaya. Vaya. Lo esperaba, señor Capitán Mayor. ¿Cómo podría esperarme si ni yo mismo sabía que vendría? Vino a buscar al niño, ¿no es así? Señora Bienvenida, no entregue al niño. Él está bajo su protección. Es mejor así. Las ruedas del destino. Dando vueltas, es mejor así, Elvira. Recuerde que yo podría impedir que lo llevara. Bastaría recordar la verdad sobre su difunta mujer. No hará eso. No, pero cuando yo quiera, tendrá que cumplir un deseo mío. Ahora puede llevar al niño. Mucama. A partir de hoy, su merced tendrá una obligación dentro de esta casa para pagar la comida que recibe. Tendrá que cuidar a este niño y nunca, nunca entendió, lo podrá dejar solo. Aquí siempre estará protegido por un soldado. Sí, cuñada. No es necesario que me recuerde ese parentesco desafortunado. Perdónenme, pero tengo que irme. Hasta luego. Y ahora, señor inquisidor, el niño está aquí. ¿Qué haremos? Es necesario actuar con cautela. Pues si el niño en verdad es hijo del diablo, seguramente hará de las suyas. Vean. Le tiene miedo a la cruz. Es espantoso. ¿Qué le puede ocurrir a un niño que tiene el demonio dentro de sí? Será necesario sacar al diablo de su interior. Eso muchas veces causará muerte del cuerpo, pero salva el espíritu. ¿El niño puede morir? Si es la voluntad de Dios, sí. Morirá. Martín, ocurrió una desgracia. Diga, ¿qué ocurre, señora Elvira? El capitán mayor se llevó a su hijo por orden del inquisidor. ¿Qué? Sí, se lo llevó y ahora está bajo los cuidados de la señorita Violante. ¿La señorita Violante? Sí. Dios mío, todo fue planeado por ella. Me convenció de quitarle el niño a Dolores. ¡Qué idiota fui! Señora Elvira, yo voy a recuperar a mi hijo ahora mismo. Su merced no puede entrar. Que no entro. Pues mato a su merced. No. Nada de muertes. Pasad. ¿Dónde está mi hijo? No le interesa. ¿Cómo que no me interesa? ¿Cómo que no me interesa? ¡Es mi hijo! De ahora en adelante, vuestro hijo estará bajo la protección de la iglesia. Todo fue planeado, ¿no es así? Su merced es mala. Y yo fui un idiota al confiar en sus palabras de amistad. Cuando me demostró que María Dolores no había sido honesta mientras yo estaba preso. Su merced me aconsejó a quitarle a mi hijo. Su merced me engañó. Yo siempre he dicho que ese niño es hijo del demonio. Fue su merced quien quiso confiar en mí, debido a su orgullo herido.
Muy bien, ahora ese niño está donde siempre debería estar. Pues sepa, señorita Violante, que no permitiré que ese niño se quede aquí. Yo tengo derechos como padre. ¿Prefiere ser arrestado nuevamente? Don Martín. Don Martín. Yo sé que siente una inmensa tristeza, pero por la gracia de Dios, venga conmigo, conversaremos. No puede resolver nada tan alterado. Si quiere luchar por su hijo, no deberá estar preso. Es mejor. Mejor me voy. Pero todavía no he dicho la última palabra. Vio lo que hizo con nuestro hijo. María Dolores, cálmese, no tenía idea. Fue su insensatez, Martín. Su insensatez la que colocó a nuestro hijo en las manos del inquisidor. Si estuviera conmigo, me tendrían que matar antes de arrancarlo de mí. Pero la señora Bienvenida, en cuyos brazos vuestra merced colocó a nuestro hijo, una mujer débil, vieja. Y ya supe por Elvira que ella entregó a nuestro hijo al capitán mayor sin luchar. María Dolores, no diga más, no ve el dolor que estoy sintiendo. Poco me importa el dolor que siente. Pues yo voy a recuperar a no mi hijo. No intente ningún gesto heroico, Martín. Eso solo nos perjudicaría. Solo desencadenaría una nueva tragedia. Yo salvaré a mi hijo. ¿Qué? ¿Su merced? Sí, Martín, yo salvaré a mi hijo. Y cuando sepan de nosotros, nosotros estaremos muy lejos de aquí. ¿Qué? Muy lejos. Eche para afuera a Fátima, señor Jacobino. O dígale que me deje a la niña. Yo estoy muy encariñada con ella. Vuestra merced, cállese la boca. Fátima está aquí comiendo gratis. Y este no es lugar de desperdicios. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre? Pregunto yo. Yo vi a vuestra merced peleando con don Martín a la luz del día. Yo quise interferir. Pero como he hecho un pacto de amistad con vuestra merced, me callé, aunque no estuviera de acuerdo. Señora Dolores, ¿no se ve bien que una mujer casada actúe de esa manera? Vamos, no mienta, señor Jacobino. A vuestra merced le gustó verme pelear con él. Solo he de decir que me sentí con más esperanzas. Violante y el inquisidor tienen a mi hijo. Dicen que es hijo del demonio. Dios mío, no sé lo que pueda ocurrir. Yo no sé por qué tiene que preocuparse tanto por ese niño que ya ha dado tanto trabajo. Si me deja, le ayudo a hacer dos o tres más. No, no es necesario. Santiago. ¿Me llamó, señora? Prepare la carreta, voy a casa de Chica. No me gusta ver a vuestra merced con esa desvergonzada de Chica. Yo necesito hablar con ella. Señora María Dolores, ya que no se acepta aquí, déjeme ir como es Arcet. No, Fátima. Estoy segura de que Jacobino lo dijo de la boca para afuera. Se puede quedar. Yo prefiero ir. Tal vez Chica me reciba ya. Entonces vamos. ¿Cómo
¿Cómo me gustaría tener una hija? Parece que la semilla de mi comendador no germina en mí. Cuando vuestra semen no lo espere, va a germinar. Chica, chica, necesito que vuestra merced me ayude. Robaron a mi hijo, el ahijado de vuestra merced. Violante, debí haberlo imaginado. Siempre quiso ponerle las manos encima. Yo estaba tan preocupada por mi rompimiento con Martín que no vi lo que estaba por suceder. Ella estaba esperando la llegada de ese maldito inquisidor. ¿Y esa mucama? ¿Qué hace en la puerta? Es la esclava libre, Fátima. Yo me acuerdo bien de ella. Una lengua larga. Hasta habló mal de mí. Y ni me agradeció como debería cuando hice que su hombre le diera agua en la boca. No haga eso, señora chica. No sabe cómo sufro cuando habla de esa manera. Yo vine a pedir que vuestra merced me ayudara, que siempre fue tan buena a mí y a mi niña. Es una niña tan bonita. Si su merced es libre, ¿por qué quiere vivir como esclava? Porque nadie ayuda a quien es libre. Una pasa hambre, nadie ayuda por caridad. El único trabajo que hay es atender a los hombres. Y yo soy honesta. ¿Honesta? Nada de eso. Es que nadie iba a querer a un estropajo como su merced. Vamos, Benedicta, ayúdala a conseguir un lugar donde dormir. Y también ayúdala a cuidar a la niña que no tiene culpa de ser hija de estropajo. Ahora, María Dolores, debemos pensar en mi ahijado. Tenemos que salvarlo. Y no va a ser fácil. Chica, yo pienso que basta robarlo de la casa de Violante y yo huiré. Si ni siquiera cuando tenía la ayuda de don Martín pudo huir. No. Tenemos que sacar al niño de allá, pero sin que se den cuenta. Pero si lo hacemos, todo el mundo se dará cuenta. Ahí está el problema. Diablos, tengo que pensar en alguna idea. ¡Jacinto! Llame al señor José María ya en el barco. Ahora, María Dolores, tiene que volver a la taberna, porque no quiero que nadie sospeche que voy a ocuparme de ese asunto. Que otro. Vamos a refrescarla. El dolor de quemadura es terrible. La piel de la señora Agnes le quedará arrugada como torezno. Era tan bonita. Pero su merced tiene la cabeza hueca. Aquí, ¿quién está hablando de belleza? ¿No se da cuenta de lo que ocurrió? El agua hirviendo le cayó encima del cuerpo cuando iba a bañar al niño, es todo. Es la prueba de que este niño tiene pacto con el demonio. No cabe duda. Señor inquisidor, su trabajo se hace todavía más urgente. ¿Cuándo va a quitar el demonio dentro de ese niño? Desde que nació son muchas las desgracias que han ocurrido en el pueblo y ahora la desgracia que acaba de ocurrir en mi propia casa. Mañana mismo comenzaré el exorcismo. No puedo dejar a un niño que es mi ahijado, que lo ayudé a nacer, en manos de Violante. Yo sé que ese inquisidor es muy capaz de hacerle daño al pequeño. Pero si es robado, sospecharán de su merced. No. No si él se transforma en un demonio. No entiendo. Es una idea que empieza a formarse aquí dentro. Todavía es muy pequeñita, pero empieza a crecer. Y nosotros vamos a robar a ese niño José María y su merced me ayudará. ¿Yo? Yo tengo un plan. Escúcheme. No entiendo. No es necesario entender. Necesito a una persona que no pise fuerte, sí. Una persona que logre entrar en la casa de Violante sin que nadie se dé cuenta. Y si encontramos a esa persona y es de confianza, el niño estará salvado. Yo no sé cuál es el plan de su merced, pero conozco a alguien así. ¿Y quién es? Eugenia. Ella vivió en el bosque durante mucho tiempo y me acuerdo que cuando vivía en la posada parecía un gato. Nunca la oíamos cuando llegaba o salía. Eugenia, mi amigo José María. Bien, todavía digo que su merced es mi amigo a pesar de todo lo que me hizo en el pasado. Eugenia, tengo que hablar con Eugenia y también con la señorita Úrsula. Pero será en secreto, nadie puede saber de esa conversación. Bien, yo no quiero volver al pueblo. Yo tengo vergüenza. Pues ha de volver.
¿Va a quedarse apartado del mundo? Vuelva, vuelva y hágalo con la cabeza en alto. No fue su merced quien corrió con el trasero afuera por las calles. José María, lo que pasó, pasó. Tiene que regresar al pueblo, porque la vida de un niño depende de su merced. Escenas del próximo capítulo. Su merced tiene que irse de aquí. Algún día el inquisidor también puede acusarla. No vuelva más, Eugenia. Ya se lo dije. Eugenia se queda. Eugenia se queda porque no ha de abandonar al padre Ubico nunca. Si robo al niño, vuestra merced se acuesta conmigo. De su respuesta va a depender la vida de su hijo. Yo acepto.